Sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a mis acompañantes en esta mesa. En primer lugar, bueno, Teresa Margolles, algunos de vosotros ya la conocéis, artista de quien tenemos una gran exposición, un gran proyecto en el museo. Si no lo habéis visto, aún estáis a tiempo de poderlo ver a lo largo de este mes. Teresa ha desarrollado un proyecto que toca diferentes ejes a un nivel conceptual que de algún modo caracterizan o designan muy bien el tiempo en el que estamos viviendo. El proyecto establece una especie de triángulo semántico a partir de la idea de mujer, frontera y trabajo. Cada uno de los conceptos dan para una larga discusión. A raíz del proyecto, y quedándonos con esta idea también de la frontera y las distintas fronteras en las que vivimos, algunas visibles, otras invisibles, Teresa empezó a desarrollar un proyecto que será lo que nos dará pie a la jornada de hoy. Así que, Teresa, gracias. Y para llevarlo a cabo, necesitaba obviamente una serie de introductores, de personas que la acompañasen, que colaborasen con ella, que la acercasen a un contexto del que para ella era ajeno, que es el de Palma, que es el de esta ciudad. Para ello, Joselino, gracias por aceptar la invitación. Soat y Johnson, junto con muchas otras personas como Alexandra, que también está por aquí, Rafa, por supuesto. Que Rafa fue quien organizó todo lo que todo tenemos. Lo que estamos ahí viendo y estuvo todo el soporte técnico y de reflexión, ¿no? Y bueno, y muchos otros agentes que también se irán incorporando a lo largo de hoy a las diferentes acciones, charlas y conversatorios que tendremos, pero son como parte indispensable, es decir, sin todas estas personas, y esto hay que tenerlo muy claro, el proyecto no se podría haber desarrollado, todo lo que vamos a estar viendo y tratando hoy. Es decir, también, como ahora introduciremos Teresa y yo, que esto no es un proyecto acabado, que esto es como un proyecto de investigación que sigue su curso, que sigue abierto, y sencillamente en un punto del camino decidimos compartir con todos ustedes una serie de materiales y experiencias. Así que yo creo que, Teresa, vamos a ello, si también le paso la palabra, y quizás que nos acerques un poco, ¿no? De dónde sale la idea de alargar esta estancia en Palma. Claro. Sí, pues gracias, y gracias por venir y por volverme a invitar y que estar aquí, ¿no? Un espacio de su tiempo y de lugar. Como decía Ima, ¿no? O sea, yo vengo aquí por la exposición de una parte del proyecto que realicé en la frontera de Venezuela con Colombia. Lo que presento es una parte de ese proyecto, el que está arriba, y ya estando aquí decidimos hacer un performance con chicas venezolanas que viven y trabajan aquí en Palma. Ese video ya lo pueden ver, está en la página web y va a estar arriba también, ¿no? Ya son esos proyectos que ya realizamos aquí en Palma. Y con ese punto de poder trabajar aquí, se nos antojó, como que tenía como la curiosidad de ver cómo estaba la ciudad, porque cuando llego me la encuentro vacía. Por la pandemia no había turismo, y a mí me sorprendió muchísimo ver las calles y los hoteles como de una situación de abandono y de soledad. Entonces decidí con la curiosidad de fotografiarlos y de caminar por esas calles. El día de la inauguración, hablando con Ima, el deseo de trabajar sobre la idea de la frontera dentro de una isla, cuáles son las fronteras dentro de la isla, era que la misma isla ya es una zona que está aislada, ¿no? Fue cuando por el COVID hubo cierres, los primeros cierres de perimetrales, y entonces hablando con Ima le dije que tenía la gana de investigar, de hacer una acción, un performance que caminar sobre esos perímetros, esas fronteras locales que tenía la ciudad, y bueno, pues para encontrar, porque no conocíamos a nadie, para encontrar esos lugares, Rafa y yo nos fuimos a caminar por la ciudad, por esas fronteras, vimos, y
Y entonces pensamos que en un salón de belleza, una estética, era un lugar para poder conocer gente, porque el hecho que te estén arreglando las manos, pues genera un diálogo ahí. Y ahí conocí a Alessandra que trabajaba en la estética, que está aquí sentada. Me gustó mucho su forma de trabajar, su forma como estaba limpiando, como iba su porte, y le dije que si quería participar en caminar por ese perímetro de la frontera, de esas fronteras invisibles, ¿no? Porque lo curioso era que enfrente no había COVID y donde ella trabajaba así. Entonces, esa frontera invisible, dije, ¿cómo se puede manejar? ¿Qué podríamos hacer con este punto? Y Alessandra, pues se lo digo y acepta, ¿no? Entonces, que nos citamos para volvernos a ver, y ella vivía en Virgen de Yul, una barrera que yo no conocía, y me presenta a sus amigos, ¿no? Que era Joselino y Soat. Entonces ella me los presenta y empezamos a tener pues estos puntos de diálogo y de ver qué podíamos hacer juntos. Lo que me interesaba del primer contacto que tuve con Virgen de Yul fue la forma de los edificios, las estructuras de los edificios que son de la época, construidos de la época de Franco, ¿no? En una ciudad palma tan turística y paradisiaca, como estos bloques que tienen la forma del mare vertical, de la piedra mare en vertical, cómo estaban en esta ciudad llena de terrazas y balcones y hoteles con esos balcones, cómo estaban cerrados, ¿no? Cómo esa idea del obrero que no tenga la posibilidad de la felicidad que te puede dar el sol, ¿no? De ese balconcito con flores que puedes tener, pues cerrado, ¿no? Para que eso lo pensaba cuando vi los edificios, ¿no? Esa imposibilidad de tener un espacio más allá de adentro de tu casa. Y cómo fue diseñado para que eres obrero y tus hijos eran obreros y ni se te ocurra tener un pedazo de soñar, ¿no? Porque tú tienes que reproducir este sistema. Con esa ciudad que todo es terraza, ¿no? Que todo es al aire. Y entonces, viendo esos edificios, pues fui a la similitud de los mares verticales, fui a unas canteras para conseguirlos, para ver cómo podía llevarme los mares como símbolo, como este corazón de palma, llevarlos a ese barrio, ¿no? Y voy a las canteras apoyada por Pilar Rubí del museo y el museo apoyándome en esta logística, ¿no? De cómo conseguir permisos para entrar a las canteras. Entonces fuimos a una cantera que está en la ciudad de Pedra y ver cómo la montaña, cómo esa montaña va siendo rebanada metódicamente, con un método de limpieza y ritmo que se me hizo muy similar al que se hace en las autopsias de los cuerpos, ¿no? Con ese método de corte tan preciso, silencioso, con la gente profesional exacta para hacerlo, ¿no? Y ese rebanado, cómo se van comiendo la montaña por pedazos, 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 y haciendo esas verticalidades, esas líneas, pues me quedé impresionada de la limpieza y de la posibilidad plástica que tienen estos elementos. Entonces, compramos seis bloques y los llevamos a Virgen de Yul, ya con el apoyo de Joselino y de Soat, ¿no? Para hacer nuestra propia logística de cómo los íbamos a mover, cómo íbamos a integrar cómo íbamos a invitar a las personas, a los vecinos del lugar. Empezamos dejándolos en un espacio simbólico, que es la plaza, en ese espacio simbólico, y que para que se hiciera una especie de situacionismo, donde en la misma piedra, los mismos grupos de piedras sirvieran para que fueran usados por los vecinos para lo que fuera, ¿no?
Entonces empezamos con fotografías y para hacer un poco, compartir su tiempo que nos dedicaban, pues hicimos como un intercambio en Virgen de Ayuda de despensas, tu tiempo y nosotros en las fruterías de ahí dejamos unos vales para que fueran a elegir las despensas por el tiempo que nos habían dedicado de entrevistas, de fotografías. Y entonces se dieron dos tipos, fotografías como más sueltas y ya la fotografía más accionada, ¿no? Más como performance. Las primeras eran libres hasta que nos fuimos haciendo más dura la posición, ¿no? Porque las entrevistas que estábamos teniendo también eran muy duras, porque eran las experiencias de las mujeres, de los problemas que tenían de barrio y de persona, y sus problemas de pareja. Entonces todos esos testimonios se iban endureciendo y cada vez iban siendo más duros, por lo tanto que las imágenes tenían que ser más duras también. Ahí se me ha pasado. Sí, hay un tema, ¿no?, que también podríamos introducir hablando de la piedra de marés, que es ya no solo es el corte con esta rectitud y este formalismo, ¿no?, esta rigidez del corte de la misma, sino que incluso hay el sistema de clasificación que viene a decir qué es apto y qué no a partir del sonido. Eso es algo que también te dio, ¿no?, que pensar y que de algún modo tiene que ver con una cuestión al final identitaria, que es como algo que es tan característico de Mallorca, acaba siendo subvertido cuando lo, de algún modo, deslocalizamos y se utiliza, ¿no?, a partir de una acción artística. Claro, ahí cuando estábamos, como dice Ima, cuando estábamos en la cantera, nos decían la experiencia de ellos, o sea, del cantero, es la misma piedra, la misma montaña no es pareja en todos lados, y cómo a partir de un sonido clasificabas cuál piedra es la fina y la cara, y cuál es de desecho o cuál es de medio desecho. Entonces, dentro del mismo corazón de la roca, hay esa separación social, ¿no? Las piedras buenas de las piedras malas, aunque todas vengan de la misma montaña. Y con solo el sonido se podía distinguir. Y ese es el tipo de experiencia que me recordaba, pues, a esta ejecución de autopsias, ¿no? De cómo a partir de cierta experiencia se va reconociendo y respetando tu trabajo. Entonces esas imágenes son de recorriendo la isla y esas zonas que no me podía imaginar encontrarme en lugares pues en ese vacío, ¿no? Sin embargo, cuando entro al centro de la ciudad, a la ciudad que se queda, a los habitantes de la ciudad, pues las tres barriadas que fue Virgen de Ayub y que fuimos, estaban llenas, ¿no? O sea, Corea estaba llenísima, tenía vida, el lugar de artistas, cantores, de gente en la calle, y como todo lo que es la parte hotelera, turística, parecía que había pasado, y era surrealista, ¿no? Las imágenes. Aquí estoy en la cantera, esas dimensiones que tenía, ¿no?, de la pequeñez con la magnitud, era lo que estaba intentando representar en los trabajos, que claro, todavía es un rasguño de lo que se puede trabajar aquí, ¿no? Es solamente la primera capa, como esa capa, como se quita las piedras de la montaña, pues es la primera capa que llevamos nosotros aquí en estos meses que estuvimos, ¿no? Y entonces el primer lugar que, bueno, y también como ahí en la naturaleza de estas partes abandonadas o vacías, también estaban las presencias, ¿no? La raíz misma se fortalecía. Ya en Virgen de Ayub pusimos las piedras y hicimos ciertas acciones entre los edificios, dejándolos para que fueran tomados por los mismos vecinos.
hay algo casi situacionista, ¿no? Sí, en todo ello. El cine es el situacionismo de lo de que sea apropiado, que se apropie, que se juegue con él y que suceda lo que tiene que suceder. No hay una dirección, no había una dirección. Lo que sí, pues, era aquí, especialmente en este barrio, fue escuchar a las mujeres los testimonios de, como les decía, de su vida y sus relaciones, su relación con sus hijos, su relación con los vecinos, qué esperaban, o sea, qué seguía después de esto. Y entonces las trasladábamos y trasladadas, todas esas son de aquí, de Virgen de Yuma, sí. Entonces, después de cada testimonio, ellas subían a la roca, y aquí el público de estas acciones eran los propios vecinos desde las ventanas, los propios vecinos en las bancas, era el público de estas acciones, cada una diciendo sus testimonios. Después nos llevábamos los fruteros también, porque queríamos que todo saliera de ahí, ¿no? Los fruteros, a ellos les dimos los recibos, que después ellos les pudieran contar, ¿no?, de su experiencia. Y aquí hacíamos como ejercicios formales con las rocas. Eran movidas por ellos mismos. Y esto ya, después ya nos vamos a Corea. ¿Sí quieren hablar de esta parte? Sí, de hecho, la cosa es que no solo las piedras eran movidas dentro del barrio, sino que se desplazaron a diferentes barrios para que cada uno, ¿no?, reapropiase esos códigos identitarios a partir de la arquitectura que nos definía a nosotros mismos. Quizá que mejor lo comentéis vosotros, cómo fue el proceso, cómo se introdujisteis vosotros. Acércate. Ha sido una experiencia muy bonita. Sí, si te acercas mejor, pues mejor. Ha sido una experiencia muy bonita trabajar con Teresa, muchas gracias, con Irma también y el museo entero. Para mí y para nosotros ha sido una experiencia muy tensa, porque en cada de estos barrios hay situaciones, unos más, otros menos. Y es como decía aquí Teresa, claro, aparte de cada de esos barrios, pues siempre hay gente detrás de cada de esos barrios, ¿no? No solamente es el turismo. Queríamos, lo que yo he visto, que quería representar, de que detrás de todos esos rostros, pues hay gente trabajadora, no solamente es el turismo, pero lo representativo de lo que es Mallorca, el Marés, estamos aquí mismo. Dentro de una especie de marés, pues se ahí. Y la experiencia en Virgen de Yuma, pues nosotros vinimos de ahí, vivimos ahí, tenemos gente de aquí también, que viven allí. En Corea también tenemos gente de Corea, muchas gracias por asistir. Y la experiencia en Corea fue muy diferente, porque ahí todos, no sé si todos sabemos, pero sabemos muy bien cuáles son los barrios marginales y lo que se cuece en cada sitio de estos, ¿no? Pero detrás de todo eso que uno escucha o deja de ver, o hay gente humilde, trabajadora, que sale adelante el día a día, Mari Carmen, María José, y todos ellos, pues los que nos han abierto sus brazos realmente, porque también fue a un sitio, como decir, a un sitio ibérico, ¿no?, de que tampoco sabíamos dónde nos íbamos a meter, pero gracias a que escuchamos cómo es el sitio, pero no sabemos cómo es realmente, porque no sabemos cómo son las personas de estos barrios. Y al mismo tiempo, pues, nos han recibido con las manos abiertas, hemos tenido una buena llegada, hemos podido sacar el proyecto adelante, que ya en un futuro lo podáis ver.
y la experiencia ha sido muy bonita, muy bonita, muy acogedora. Que el primer día que llegamos nos recibieron con comida. Con comida. Con comida. Cuando pusimos las piedras en Corea, nos invitaron. Mari Carmen, Mari José, nos recibieron con comida, ahí en las piedras nos recibieron, y eso es algo que ves de un barrio tal cual dice Corea, o Virgen de Yu, o Songoleo, dices barrios conflictivos, pero es que en esos barrios conflictivos también hay gente que sale adelante y trabaja el día a día. Y cada cual se busca la vida como puede, mientras no le haga daño a nadie. A partir de ahí, pues empezamos a empezar a trabajar, hemos sido bien aceptados y la experiencia es muy bonita, la verdad, en Corea. Nos han recibido con las manos abiertas y hemos dado todo lo que hemos podido, ¿no? En todos los aspectos. Sentir esa, no solamente es que Mallorca es un sitio turístico, ¿no? Aquí también viven muchas más personas que en París, ¿no? Y es más o menos también por lo que yo personal lo cogí como incentivo, ¿no? De que claro, por supuesto, yo también soy un foraster. Y es bonito de poder coger y compartir para el resto del mundo, ¿no? De que hay en estos barrios, pues hay gente detrás de todo esto, hay artes. Sí, y sobre todo que cuando veías la cantidad de hoteles que había, cantidad de camas vacías, de habitaciones vacías, en casi toda Mallorca, ¿no? Y de repente encontrarte en Palma los barrios, o sea, que dices, bueno, el turismo no está, pero está la gente, ¿no? O sea, Palma es mucho más que unos hoteles. Ahí está en Corea, está este flamenco, la música, la danza, ¿no? El baile. Y yo, la verdad, me quedo con muchas ganas de seguir trabajando, ¿no? Con otros temas, pues, en los tres barrios, ¿no? Y con SWAT, que también fue un gran apoyo, porque Rafa y yo no conocíamos pues prácticamente a nadie, y con ellos nos fueron llevando de la mano, y la protección también de conocer las calles, de conocer, porque no sabíamos ni siquiera cómo llegar, ni siquiera qué existía, ¿no? Y nos fuimos metiendo poco a poco en los lugares y generando, pues, con la cámara que vieran que no estábamos tomando fotografías ni escondidas, ni grabaciones escondidas, todo era con su permiso. Pusimos unos letreros donde decían que esto es un proyecto de arte y que íbamos a llevar esos marés, porque sobre todo porque la gente no sabía qué queríamos, ¿no? O sea, ¿qué queríamos con una cámara? Yo tengo una cámara grande, una Nikon, y que con telefoto, o grabadoras. Entonces no queríamos que pensaran que éramos o que queríamos hacer algo a escondidas, ¿no? Tenía que ser todo así, transparente, llegar y ponerlo. Y así fue también la respuesta, ¿no? La respuesta de la gente, había gente que no quería participar y decía que no. Pero otra gente que sí, y otra que se convencía que quería participar después. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo la experiencia de trabajar con Teresa y con Inma y con mis compañeros ha sido muy, muy bonita. La verdad que estoy muy contenta de haber conocido a Teresa. Y bueno, yo de esta experiencia lo que más me ha impactado es la atención con la que hemos podido llegar a trabajar alguna que otra vez. Porque, claro, como Teresa comenta, pues te metes en barrios, nos hemos metido en barrios desconocidos, aunque nosotros vivimos en uno de ellos, pero los otros dos eran desconocidos para nosotros. Hoy es hablar mucho, hoy es decir las mil y una cosas, pero nunca llegas a hacerte una idea de lo que puede pasar en estos barrios o lo que puede dejar de pasar, porque al fin y al cabo todo es de oídas. Entonces, el meternos de lleno tanto en Corea como en Songoleo, pues ha sido un poco estresante, tenso, pero a la vez bonito también por el recibimiento de la gente, que no es el que te esperas de un barrio como Corea, que
la gente habla mucho de Corea, pero no tiene ni idea de la comunidad que hay en esos barrios. Y la verdad que han sido muy humildes con nosotros, nos han acogido muy bien. Y en Somotlé, pues, un tanto de lo mismo también. Siempre con el miedo de protegiendo a Teresa y el equipo, claro está, velando por la seguridad, sobre todo. Y bueno, pero de esto se encargaba José Lino, así que yo me encargaba de comer la cabeza, de comerle la cabeza a la gente para que no se pensaran que estábamos haciendo fotos para los periódicos, ni para televisión, ni para nada de eso. Pero se han vivido situaciones un poquito tensas y la verdad que, pero bueno, al final ha salido todo bien y creo yo que se agradece. Aquí hacíamos cambios de fotografías, ¿no? Ellos se tomaban la foto y les regalábamos una foto a cambio. Entonces era así como un intercambio, ¿no? Igual que allá en Virgen de Yuc, acá no fue por fotografías, unas fotos y participar, ¿no? Por ejemplo, le decía a Ima que lo que me parecía era fabuloso en un futuro, ahí en esa explanada de Corea, poner un tablado, porque los niños y las niñas y adolescentes cantan y bailan, y con un tablado te aseguro que tendrían ahí una riqueza, y además que no se les no perderían el cómo se llama el cante, ¿no? El canto que está. Para eso será para un futuro. Y bueno, los niños y las niñas participando en conjunto alrededor de la piedra, ¿no? También las señoras, ¿no? Por ejemplo, hablando con Mari Carmen, con una chica de ahí que porque paralelamente sucedían también aquí tragedias, ¿no? Entonces, cuando estábamos en Corea, fue el asesinato de Remedios Cortés y de la etnia gitana por su marido, ¿no? Entonces ahí estábamos en Corea cuando sucedió y hablo con ella. Entonces Mari Carmen tuvo un sueño hace años, que ahora tiene un sueño, y dijo, bueno, pues voy a representar el sueño, y en ese sueño incluía la memoria de ella, ¿no? Y en el barrio también vieron el sueño de ella y se integran al suceso, del cual tenemos la tela, está la tela donde cayó el cuerpo de ella, está ahí en la mesa. Bueno, íbamos a hacer esta acción, gracias Mari Carmen, íbamos a hacer esta acción de que ellos tocaran arriba de los mares, porque ellos tocaban ahí cuando estaban las piedras, pero las piedras las pudimos meter aquí, entonces ellos vinieron de Corea y los van a cantar la canción. Sí, Francisco y Damián, bienvenidos y gracias, estamos súper felices de compartir esto con vosotros, así que...
que tocar otra. Es lo que decía, el arte de cada barrio. Aquí tenemos el arte de Corea. Y las artes de la Virgen de Yu, que era la fuerza que en ese momento me transmitía a Teresa, que buscábamos de las mujeres trabajadoras, en todas, en general, exactamente en estos barrios, ¿no? Y como decía, cada barrio tiene su arte, su más y sus menos. Y aquí tenemos a José Francisco y a Damián para vosotros. Oh,
Por eso lo que hablábamos de cómo fomentar dentro de los barrios, ¿no? Dentro de los barrios, pues, la cultura. Hay tantos apartamentos vacíos que se pueden hacer clases de flamenco, ¿no? Vacíos, los llenas de cristales y con un par de maestras, y tienes a las niñas, pues, ¿cómo se llama? En los ejercicios de la danza de flamenco. Bueno, pues este es el arte que hemos vivido nosotros en Corea. Un poco, la acción, este es el sueño que hizo Mari Carmen, lo que decíamos, y la acción que hizo de envolver la tela, ¿no? Que es esa parte del sueño que lo hizo público, que lo compartió con sus vecinos. Y al igual que, fíjate, ellos, el público eran los propios vecinos de los barrios, que es lo que realmente nos interesaba, ¿no? Como parte de este proceso de accionar, de hacer performance dentro de los barrios, ¿no? Salirnos un poquito del museo para tomar el centro, el corazón del barrio con estas acciones. Vemos, pues, cada barrio, tanto como Virgen de Yuc, Corea, Songoleo, todos se escuchan igual, pero no son iguales. Es decir, que los vemos como barrios conflictivos, pero dentro de ellos, pues, hay voz de todas las personas que realmente luchan el día a día. De momento estamos en Corea, todavía no hemos llegado todavía a Songoleo, que Songoleo también tiene tela. Pero también hay, como bien digo, sus partes buenas, sus partes malas, altos y bajos, gente humilde, gente trabajadora, y cada cual se busca la vida como pueda. Ahí se realizó un video, también un videoclip que lo hizo Rafa, donde se lo pidieron que lo hiciera y él lo hizo, de un grupo de música. Y donde ahí mismo se revisaron los materiales y se les dio el video y los materiales, ¿no? A ellos. El hijo de... Y... Por eso pensaba en las niñas, ¿no? Las niñas imaginándome que podía haber una escuela de flamenco ahí, porque todas traen el ritmo del baile que ella baila, y todas tienen el ritmo, el baile que me parece que es ahí la fuente para hacer grandes cosas. Y aquí ya es Songoleo, y en Songoleo es que también, que es un cambio que parece, como decía Joselino, parece que para mí los barrios, lo que me acercaba a los barrios eran estas estructuras de los edificios. Y ya dentro de los barrios era como empiezas a conocer y a diferenciar. En este caso, un restaurante de comida africana, que como la comida, a partir de la comida, fue la relación que tuvimos con ellos. Si en Corea fue la música y el flamenco, acá fue la comida, en el restaurante de Mami Papi. Ahí es donde que ellos, a partir de la comida, están contando su cultura. Y bueno, conocimos a Johnson. Sí, bueno, hola. ¿Qué iba a decir? Y también que está aquí. Sí, con todo lo que ha explicado Teresa. A mí fue una experiencia muy bonita también, y todavía hay más cosas adelante que podemos hacer como artista. Algo de artístico, escribir una cosa, etcétera, etcétera. Pero a mí me tocaba un parte que me dijo, encima de los bloques, que ella explicado antes, y cogió una palabra como un curante, ¿no? O sea... Con los bloques le dije que íbamos a hacer un performance y que pensara en una palabra, la palabra que él
que la primera que se le ocurriera, y él pensó la palabra currante. Sí, como un currante, ¿no? O sea, tú ves a un extranjero que está en un país diferente o una isla, que viene a buscar, aunque sea una fortuna, normalmente tiene que integrarse y hacer como un currante. Entonces me gustaba esa palabra, bueno, como persona, un trabajador, para que se pueda conseguir los motivos que tú lo quieres hasta que estás en un país diferente. Y la verdad que me gusta un montón cosas de eso, ¿sabes? Eso es lo que quiere decir. Y también él decía que tenía ganas de hacer un libro, de contar toda tu experiencia. También, sí, porque tengo tantas cosas en la cabeza pero voy paso a paso. Si Dios quiere, con alguna ayuda de esa mujer que está ahí, que en la fila, que le voy a echar una mano y me voy a hacerlo. Porque son experiencias, ¿sabes? Porque nosotros aquí, yo siempre pongo el lugar de un extranjero. Cuando tú estás en una isla o un país, lo que sea, tienes que integrarse primero y hacer caso a lo que hay, ¿no? Es normal, ¿no? Y ya luego con un motivo, lo que tú quieres. Pero a mí me ha tocado lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Y lo malo es, he pasado de todo y he tenido un montón de cosas buenas y malas también. Aún así, he tomado todo conjunto para hacer una experiencia mía y hacerlo en escrito. Para que a un día, uno también que no lo sé o lo sabes, se puede tomar lo que vas a leer y coger un poco de precaución y aprender de eso también. ¿Quieres dejar tu pequeño legado en los textos para que gente que venga para acá de alguna manera también le pueda servir tu experiencia, me contabas, ¿no? Sí, normalmente, ¿sabe que como africano o como los africanos siempre tenemos las cosas un poco detrás, ¿verdad? A veces no vale la pena que viajamos, ¿me entiendes? Lo más importante es, a lo mejor, en nuestra tierra también hay cosas que nosotros mismos podemos aprender de ello y hacer cosas a nosotros mismos allá, ¿me entiendes? No, para que no hacer un trayecto para ir a una isla o un país también, a lo mejor podemos perder hasta nuestra vida. Porque cuando miramos, esa gente que viene hasta aquí, hay un montón, casi 40% que se mueren en camino. Y es una lástima. Fíjate, la familia, la mamá, la padre, etc. Y aún escribo cosas sobre eso para que los que están allá también te puedan aprender y hacer lo que tienen que hacer. Sí, de tu experiencia, de qué duro lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Gracias. Lo que decía, ¿no? Que al final siempre nos están viendo no como currantes, si tú quieres que te vean como un trabajador y alguien que se integra a la isla a partir de tu trabajo, un trabajo de que haces de albañilería, de trabajo duro, pero que has pasado cosas muy tremendas también para poder tener esos trabajos, simplemente haber llegado a la isla también. Sí, pero como te digo a ti antes, he tenido cosas buenas y cosas malas también. Pero siempre la palabra curante ese me gustaba un montón, porque el motivo que vino acá es para buscar una buena vida, ¿no? Para ayudar a los de allá. Pero a veces nosotros podemos caer en un montón de tentación, que con esa tentación llegamos a un lugar que no debemos. La muerte, la cárcel o lo que sea. ¿Me entiendes? Pero en al revés, si eres un curante que siempre estás algo haciendo, me parece que con eso te puedes disfrutar lo que ganas, ¿verdad? Y aún así, si no es así, es un poco difícil. Yo hago todo lo que es trabajo lo hago para poder conseguir lo que quiero y poder disfrutar de ellos. Entonces, en fin, soy un curante. Pasó una cosa curiosa con los mares ahí en Songoleu, que los dejamos y cada vez que íbamos había más, tenían hoyos las piedras,
y yo pensaba que se estaban desmoronando, y resulta que la piedra, como hay colección de pájaros, las piedras las estaban ahuecando para darles a los pájaros para que se limpien los picos. Y dije, un año que deje ahí las piedras, se las van a acabar. Y es porque es una colección de pájaros que yo no sabía que es como una mascota, que la sacas a pasear, el pájaro lo sacas al sol, y cada quien con su cajita. Que eso quizás ustedes nos pueden contar. No, son jilgueros, son pájaros que se educan para ir a un curso y para que se pongan de cero. Son cuando los pájaros cantan. Y hay concursos y en los concursos se puntúan los cantos que hacen los pájaros. Eso. Es como una mascota, como una afición de los jilgueros. Que es un concurso, ¿no? Un concurso de y es educar al pájaro. Me decía una señora que ella sentía que quería más al pájaro que a ella, ¿no? Sí, pero lo más curioso es que en Virgen de Yuc no hay tanto pájaro, perdón. Tanto pájaro. Tanto pájaro. Ay, no, pero... Tanto pájaro como hay en Coreyaki y en Songoleo. Es ahí en Corea, en el pero la verdad nos sorprendió bastante que era la acción que también estuvimos intentando hacer con los que hicimos con los pajaritos. Y es decir, que cada barrio son todos, como se puede escuchar, barrios conflictivos, pero todos tienen su arte, sus más y sus menos, pero hay un puntito donde... Siempre se puede ser lo peor. Y hay un escondito de que, claro, entre uno siempre piensa lo peor, pero siempre hay una persona, dos o tres, no solamente una, es una manzana dañada a la que reza. Pues a mí lo que me queda de las tres experiencias es, la primera pues fue el contacto con las chicas, ¿no? Con las mujeres, sus historias, unas historias realmente desgarrantes, ¿no? Y la fuerza que tenían para contarlas y para seguir caminando con ese pasado tan fuerte, ¿no? Con esa carga tan fuerte que traen, todavía seguir avanzando, ¿no? Y eso me fue de lo que me quedo con este barrio, en general de todas las chicas, ¿no? Y bueno, en Corea pues con el flamenco, con todos estos niños y todo el movimiento y la vida que había, que dices, pues no hace falta los turistas, si con esto tenemos lleno. Y la relación con la gente africana, ¿no? Con todos los que conocía, y con mami, con la comida, con toda esa experiencia. Y yo creo que si quieren preguntar algo, quisimos que la charla no fuera tan plana, ¿no? Por eso pusimos las cosas para que nos moviéramos y que cantaran los gemelos y que vieran un poquito de lo que hicimos el Rafa y yo aquí, ¿no? En la isla, en los meses que estuvimos, y que esperemos, me gustaría quedarme mucho más. Tenemos una caja de plástico con archivos de una persona que me lo pasó Joselino, que es una investigación que fácil me llevaría yo un año estudiando ese caso, un caso de un asesinato que sucedió aquí en Mallorca, y que a él le cedieron esos todos los archivos, y él me los presta a mí para que yo los estudie, ¿no? Ya con eso yo tendría un año para estar aquí trabajando sobre ese punto. Y bueno, y intentando que en Corea pongan una escuela de danza, ¿no? De danza y de flamenco, que más maestros que ellos mismos, ¿no? Pero ese espacio se tiene que generar. Y con lo mismo con el África de Sangoleo, con esa África tan rica y tan
tan profunda que por el idioma yo tengo, tenemos más dificultad, pero la comida no tiene idiomas, entonces ahí nos con la mami y el solamente papi, la picante es lo que te vas a ayudar un poco. Sí. Pues muchas gracias y podemos oír una canción y terminarla si no tienen. Pues de los amigos de Corea, de Sangoleo, de Virgen de Yuk, que son, para, como decía, son el mejor público que podemos tener. Y ustedes que también tuvieron su tiempo para venir. Si tienen alguna pregunta. Gracias. Bueno, gracias Teresa y a todos los que habéis participado en esta experiencia, que me parece única. Yo no conocía nada similar en esta isla, o sea, creo que habéis hecho algo único y que espero que quede y supongo que quedará. Y quería preguntaros un poco más por la acción que ha hecho Mari Carmen. ¿Eres Mari Carmen, ¿no? Sí, es que no me acordaba muy bien del nombre. Si la podíais explicar un poco más, en qué ha consistido, por qué has hecho esto, si podíais desarrollar un poco el porqué, ¿no? Que no sé si lo llegué a entender y me ha parecido muy bello y muy interesante, ¿no? Sí, claro. Mira, cuando estábamos lo que había dicho hace rato, que estábamos aquí entre las visitas a los barrios, sucede el hecho del asesinato de Remedios Cortés. Y la verdad que fue muy dura la ¿cómo se llama? La forma de cómo el hecho, ¿no? Y yo vengo de México, de una zona de Ciudad Juárez, que donde es el asesinato de las mujeres, el no valor de la mujer allá lo conocen todos, ¿no? Y quise que este asesinato, por lo menos porque yo estaba aquí en esa presencia, no fuera para mí y para nuestros compañeros que estábamos trabajando juntos, que no pasara sin acentuarlo. Entonces lo que hicimos fue, con la tela húmeda, recorrer el lugar donde fue encontrado el cuerpo de ella, ¿no? Esa tela es, y el video es el que está ahí junto a la tela. Esa tela es la que tocó donde cayó el cuerpo de la mujer. Y le pedí a Mari Carmen que con este hilo cerrara, con este hilo dorado de oro, que cerrara como un acto simbólico de la presencia y de la añoranza de ella, ¿no? Eso es lo que hizo. Lo que estamos viendo ahí ahora es el sueño de ella. Es el sueño. Lo que estamos viendo ahí es el sueño. Es el sueño de ella, porque ella y yo ya lo habíamos hablado. Esto y ella me dijo, mejor voy a hacer el sueño,
y ella contó su sueño público, que era como, era algo tan personal, pero lo compartió, compartió su sueño y fue ayudada por sus amigas a hacer todo significaba, toda lo que hizo en la superficie significaba, ¿no? Fueron ellas que lo que lo hicieron, ellas que están ahí, y todo significaba y se los brinda al barrio, ¿no? Claro, pues vale, gracias, muy, muy bello y muy, muy intenso, muy bueno. Gracias. Me ha colmado. Sí, sí, si lo quieres explicar, pero es esto, ¿no, Mari Carmen? Ese era tu sueño, ¿no? Sí, queríamos reflejar, queríamos pedir que la mujer no fuese maltratada y ahí dejemos un reflejo, es un reflejo para que no se maltrate a la mujer. Yo digo, bueno, no sé si sirve o no, pero es mi granito de arena. Gracias. Siempre cuando las cosas son públicas, pues te arriesgas, ¿no? Y eso fue lo que ella, pues, lo hizo público. Los niños de repente estaban así, uy, me da miedo, las velitas, ¿verdad? Pero poco a poco se explicó y se explicó y lo entendieron, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta para... Un momentito, que te pasan el micro, si no, atrás a veces no se oye. Sí, yo tengo una pregunta para los tres colectivos de... Bueno, de las diferentes partes de Palma, también yo soy una foraster, pero se trata de vosotros. Me gustaría saber, tanto los que estáis sobre el escenario como los que están detrás, ¿qué sensación os da estar hoy aquí en el museo hablando, que se hable de vuestras experiencias, de vuestra colaboración con la artista, de haberos encontrado una mañana con 6 piezas de Marés que están a vuestra disposición? ¿Qué os removió? ¿Qué os hace sentir el estar hoy aquí, el ser escuchados, digamos, no siempre desde la perspectiva negativa de lo que pasa en Sogotleu o lo que pasa en Corea, lo que pasa en... sino, ¿cómo sentís hoy aquí todos? Me gustaría saber qué pensáis y qué queréis decir. Bueno, voy a empezar a contestar primero. Yo, por lo menos, me he hecho una marca, ¿me entiendes? Porque lo que hizo con Teresa era este de la máscara, me explico. Y aparte de eso, lo que yo les he dicho antes, que yo aquí en la isla he tenido buena suerte o buenas cosas y malas cosas también. Y la máscara solo me ha quitado una cosa que era más fuerte o más tristeza o más alegre también. Y siempre tengo la conciencia en mi mente que yo voy a hacer algo en futuro. Y eso que me ha pasado, que he quitado, o sea, una cosa de mi ser, voy a tomarlo como una nota y una señal por futuro. Y hoy especialmente, yo no lo sabía que continuamos, no lo sabía que hoy iban a venir, aunque sea que me avisaron. Y me siento más libre, he liberado un poco y ahora ya me da un poco más fuerza o ánimo para seguir algo que quiero hacer. ¿Me entiendes? Sí. Muchas gracias. Bueno, yo, para mí estoy muy contenta de estar aquí con toda la gente con la que hemos trabajado durante estos meses. Y estoy contenta también por ellos, para que ustedes vean que realmente en todos estos barrios donde se les califica como peligrosos y como gente no grata para... Somos gente obrera, pero somos gente decente. Y para mí el estar aquí hablando ante ustedes es una oportunidad para mí, para mis compañeros, de que la gente se dé cuenta de que realmente, aun en barrios bajeros, como se les llama vulgarmente, existe gente normal y gente obrera que trabaja y se gana la vida y el pan como puede, cada día.
Pues yo me siento como Pretty Woman. Estar aquí me siento como Pretty Woman. Un sueño hecho realidad de poder estar, expresar más que nada y dar voz a los que no tienen voz, a las que no se pueden escuchar o los que ignoramos, aunque lo escuchemos por la radio, por la tele, ignoramos esas voces, pues me da orgullo y gratitud de poder representar una miqueta, un poquito de cada barrio, representarlos de los que más se habla. Si se habla de Magaluf, porque se tiran de por allá arriba. Que si hablan de un sitio, porque se tiran de allá, pero no hablan de los, y de los barrios. Hablamos realmente que si se vende esto, se vende lo otro, pero no hablamos de lo que realmente las personas que viven en cada de estos barrios, ¿sabes? Y para mí es gracias, como me digo, me siento como Pretty Woman, de venir aquí y poder expresar y darle voz a aquellas personas, a aquellos barrios que ya por sí ya lo estamos viendo, están aquí dando su arte, y un orgullo estar aquí ante vosotros. Bueno, pues mi nombre es Damián y para mí ha sido una experiencia muy bonita el poder ayudar a este equipo tan maravilloso, que vinieron con muchas ganas ahí al barrio de Corea. Y bueno, es bonito también enseñar a la gente y explicarle, o eso es una forma de decir, como que en el barrio de Corea no todo es criminal, no todo es droga, y somos humanos igualmente, hay gente mala, gente buena. Y para mí, en este caso, somos gente buena, y para mí ha sido un placer poder ayudar a este equipo. Nada, muchas gracias y nada. Bueno, para mí, me llamo Paquito, hermano Damián. Y bueno, para mí es un placer haber estado aquí, que nos haya podido escuchar, demostrar nuestro arte. Y bueno, lo primero, haber trabajado con ellos, que vinieron con mucha ilusión, y nosotros lo esperamos con... nos gustó mucho la experiencia. No lo esperábamos porque no estamos acostumbrados a que venga gente a querer hacer vídeos, porque todo el mundo como que tiene miedo de entrar. Nosotros somos personas igualmente, y es un, fue un placer, la verdad, que vinieran ahí. Muchas gracias por todo. Yo también estoy muy, muy contenta, ¿no? de algo tan sencillo, ¿no? De mover seis mares, se logren cosas como haberlos conocido, haberlos escuchado, el intentar, ¿no? De pensar de que la isla, como les decía, que es más que un turismo, ¿no? Lo que decía ahorita Joselino, de que se habla más de lo que sucede con los turistas que lo que sucede en la misma isla, de la riqueza que tiene la misma isla con sus personas. Sí, luego hay cosas que son interesantes plantear, ¿no? Hemos empezado hablando del proyecto de Teresa en el museo, que surge de la frontera entre Venezuela y Colombia, una frontera física, visible, reconocida. Como ella decidió quedarse en Palma y buscamos los modos, ¿no? De encontrar las maneras, y tuvimos ayudas también, para que pudiese desarrollar el proyecto, un poco a raíz de la curiosidad que ella le generó estas fronteras a raíz del COVID, es decir, cuando se empezaron a crear los confinamientos por barrios, etc. Pero cuando desaparece el COVID, o antes del COVID, esas fronteras siguen existiendo, porque hay fronteras invisibles en las ciudades, que son las que separan los barrios, y hay distinciones de clase, ¿no? De raza, género también. Me gusta a veces que la comunidad trans no se acepta, no se reconoce. Entonces, se trata también de reconocer que hay un tipo de frontera, que es la reconocida, como muestra el museo arriba, hay otro tipo de frontera que es la invisible, y es aquella que además no queremos ver, o que algunos no quieren ver, que es lo que crea estas grietas para hablar de una ciudad integrada, ¿no?
Entonces yo creo que parte del proyecto lo que busca es acercarse, ser horizontal y que haya fuera y dentro. No es solo hago dos fotos y las cuelgo en el museo, ¿no? Yo quiero invitar a la gente. Teresa se ha movido hasta allí, o sea, ha sido un equipo, realmente ha sido gracias a una colaboración real que surge. Esto no es un artista que se va a hacer dos fotos a un barrio X, no, esto es un artista que decide ir conociendo, colaborando, ¿no? Y rompiendo esas fronteras para que la relación sea real. Si no, esto hubiera sido imposible, ¿no? Obviamente, y todo eso no estaría pasando hoy. Yo desde mi lugar, y este no es el fin, todavía no hemos acabado, pero sí quiero aprovechar para decir que para mí espero que esto sea solo el principio, que el museo está al servicio de la ciudadanía. Para mí la ciudad es horizontal. Todos sabéis que yo no soy de Palma, llevo apenas un año aquí, pero que esto forma parte para mí del modo en el que tenemos que trabajar y del museo que queremos construir, que es un museo de todos y que pertenece a los ciudadanos. Cuando decimos ciudadanos, para mí no hay distinción. Incluso diría que, incluso a pesar de que hayan a veces imposiciones legales en cuanto a quién tiene permisividad para estar o no, yo eso tampoco no lo contemplo, porque creo que lo que miro son los derechos humanos, los fundamentales. Pues para mí las puertas se abren a las personas, independientemente de sus creencias, origen o capacidad económica, monetaria. Exacto, así como las piedras, ¿no? Hay las piedras que suenan bien son más caras, las piedras que suenan mal son más baratas cuando la piedra es la misma, ¿no? Quería dar las gracias a Teresa y a su equipo también, porque han atravesado nuestras fronteras, que no todo el mundo lo hace. A mí me emociona ver a Teresa, porque es una gran persona y para mí conocerla ha sido como un sueño, porque ha sido la única que ha atravesado las fronteras, que a veces son muy pequeñas, pero nadie se atreve, y es una persona muy valiente. Yo se lo agradecemos mucho todo lo que hace, de verdad. Gracias. Chicos, público, gracias. Vivir esas experiencias en cada situación, en cada barrio, es decirlo, como no me voy a repetir, pero estar ahí y poder haber entrado con cámaras y cámaras de foto, cámaras de grabación, es como cuando uno va a un sitio conflictivo, ¿no? Cuando eres un corresponsal de guerra. Así es, que tienes que estar a loro de lo que va a pasar, pero claro, y siempre cuando uno va a un conflicto, lo vemos que siempre hay gente de aldeana o de ciudad, entre los escombros, entre las ruinas, siempre sale gente buena, ¿no? Y es lo que es la esencia de que también queremos de expresar de cada barrio, ¿no? De que igualmente puede que sea Irán, puede que sea Somalia, puede que sea X país, pero igualmente es un conflicto interno que tenemos de las barriadas, ¿no? Y siempre somos, porque también vivo en Cristo de Dios, y siempre estamos en la boca de todos, ¿no? Pero hay que estar ahí. Sí, yo pienso que vivan las barriadas y que se llenen y que se llenen de conflictos y de todo. Exacto. Porque precisamente lo que hace que una ciudad siga viva, que también el conflicto tiene que surgir, porque si no, ¿cómo lo hablamos? Lo tenemos que hablar, y yo sentía que por eso alrededor de la piedra surgían muchas cosas, ¿no? Surgía el diálogo. Cuando estábamos en Songoleo, la policía llegaba cada rato, o sea, el hecho de porque estaba un grupo de africanos sentados cenando, llegaba la policía a buscar drogas, y que llegaron y que estábamos ahí. Entonces, también esos estereotipos de que todos son así, o no sé, o lo que sea, porque nosotros no estábamos ni buscando ni haciendo ni nada, simplemente estábamos tocando la parte cultural, el flamenco, la comida, eso era lo que nos interesaba conocer. Sí. Y aquí, como le echan todas un pal negro, pues fue el primero que lo llevaron para adentro. Bueno, esto es algo que también yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos,
pero también compartiéndolo con nuestros vecinos, o sea, a un nivel de ciudad, de ciudadano, que es eliminar este estigma que tenemos en la mirada. Yo no he tenido las experiencias que han tenido ellos, y de hecho muchos días me llamaban, vamos a ir a Corea, yo vale, quiero ir, pero obviamente al final es difícil, porque ellos trabajaban con cierta improvisación, y bueno, a veces nuestro día a día no nos lo permite, pero un día pude acompañarlos, fuimos a San Goldeo, y lo que sí puedo dar fe o confirmar es cómo a veces está estigmatizado. Realmente lo que yo viví, nadie estaba haciendo nada, sencillamente estábamos un grupo de personas hablando, conociendo, estaba Johnson, había otros compañeros, Sobat, obviamente, Joselino, y llegaron los antidisturbios de un modo súper agresivo, no solo con él, hasta conmigo, que intenté decir, no, de verdad, es la directora del museo, estamos por un proyecto, casi me apartan a mí de un guantazo, pero lo que no quería es que se lo llevasen a él. Y yo fui la que menos interactué, porque sinceramente sí tuve miedo. Tuve miedo quizá pues porque todos saben qué va a pasar, no solo conmigo, sino al final yo sé que a mí no me va a pasar nada. Esta es mi suerte, pero ellos no lo saben. Esta es la diferencia. O sea, y aquí sí que hay una desigualdad que hay que reconocer también. Entonces es eliminar estas miradas, porque ahí no pasaban. Entonces quiero que, de algún modo, que el museo se abra, que aquí vengáis todos a las actividades con normalidad, pero que también nos podamos ir allí, si se abre una escuela de flamenco, que podamos ir allí a aprender flamenco, si alguien quiere, no lo sé. Pero es intentar romper todo esto, porque sabemos que es una obviedad, pero es trabajar, ser consciente, igual que somos conscientes de que hay un cambio climático, que tenemos que modificar estructuras, que hay una mirada feminista, también tenemos esta mirada de desigualdad estigmatizada hacia ciertas comunidades, ¿no? Que son estas fronteras invisibles de las que estamos hablando constantemente. Sí. Y lo más bonito de esto es que en este cambio también vivimos la experiencia de la escuela que luchó en Songoleo para que quitara los contenedores de enfrente, poniendo un mural, pintándolo, y es el cambio, ¿no? de los que queremos ser cuando el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros hermanos, amigos, para el mundo entero, para el mundo en general. Y es el cambio que va dando, ¿no? De que siempre el bien vence sobre el mal, depende de cómo cada uno va a mirar. Y lo bonito de, en este caso, hablando de Songoleo, pues es que fue muy una experiencia muy emotiva de ver los niños del colegio que estaban pintando el mural del frente del colegio para que le quitaran los contenedores del frente. Y ellos mismos estaban grabando y tomando fotos. Entonces esos, yo pienso que son los caminos como los barrios pueden seguir vivos y seguir produciendo, y cómo su niñez y su juventud puede reproducir lo que su potencialidad, ¿no? Escuela de cocina, por ejemplo, de cocina africana para los niños o adolescentes, lo que hablábamos en Corea, una escuela de flamenco, en Pidion de Yun, un espacio para las mujeres, espacios abiertos para los trabajos. Y bueno, y nosotros los artistas, pues a seguir alucinando y gozando pues la música. Y por mí es todo, y ni siquiera tocar otra canción, yo. Come on.
Muchas gracias a todos. Esto sí que parece que ahora ya sí. Ha llegado a su fin. Gracias de nuevo y lo dicho, estamos aquí para siempre que queráis venirnos a ver. Las puertas están abiertas y esta es nuestra función: dar cabida a la diversidad de subjetividades críticas, de sujetos, individuos, comunidades, con cada uno su tradición. Así que este es nuestro objetivo principal: acoger a la multiplicidad de comunidades distintas. Gracias.